Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, José Luis, ¿cómo está? Bien, acá ya listo. Ok, se escucha bastante. Sí, se escucha. Que me había preocupado, que se quedaba como que quería y no quería. Ok. Bueno, vamos a dar un espacito que se vayan conectando esta noche de día martes. Qué bueno que siempre está ahí puntual, ¿verdad? Lo felicito y a todas y todos por estar activados. Y yo sé que algunos también, pues, de repente tienen algún inconveniente para poder incorporarse justo a la hora. Voy a proceder ahora por la cantidad de participantes a ir, pues, anotando por acá en mi lista de asistencia. Así que en este momento lo vamos a colocar a José Luis Cuellar Vidal, ¿ok? Ya tiene su asistencia en esta jornada. Okay, gracias, Luciano. A la orden. Vamos a ver si nada me pone muy lento esto. Ok. Ok, van conectando por ahí. Tengo también en la lista a Jacqueline Sánchez. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Jacqueline. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, solo que voy en camino para mi casa. Creo que tengo un poco mala señal. Ok, pendiente entonces. Y gracias por reportarse, muy amable. Bueno, gracias. A la orden. Buenas noches, Lía Villalta. Hola, hola, Lía. Hola, Hola. buenas noches. Usted Buenas noches. saludarle, mire, después de ya usted estaba en el creo primero, ¿verdad? Un gusto saludarle. Sí. Gracias Bienvenida igual. a la orden. Gracias. Bienvenida. Saludos a Adriana Araceli. Buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Cómo ¿Cómo estás? estamos? ¿Todo bien? Bien acá, gracias a Dios. Ya Más listo o para. menos por lo de la cuestión del volcán. Sí, que ha estado peligroso, ¿verdad? Pero pidiéndole a Dios Sí, que no, bastante. no pase a más, ¿verdad? Así que, pues, ahí vamos, pidiéndole a Dios siempre su Pero es que no. protección. Así que también pedimos por los migueleños, migueleñas. Mucho gusto, bienvenida. Adriana, hasta San Miguel. Por ahí se me conecta José Adonai. Buenas noches. ¿Cómo vamos ahí con los menús navideños? Ya están de toque. Buenas noches, sí, ya, ahora comenzamos con pollo navideño. Excelente, José Adonai, un gusto tenerle pues en esta noche y a tomar apuntes, ¿verdad? Eso, sí, gracias. Excelente, bienvenido. Un saludo también a Ada, que también es parte de los nuevos compañeros que tenemos por acá. Un gusto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, igual es un gusto estar participando. Ok, ya con su libreta, ¿verdad? Para tomar apuntes. Okay. Isaías, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien por aquí? ¿Y usted qué tal? Pues acá, mire, siempre tomando Campolón para poder darles asistencia, pues, como se merecen, ¿verdad? Okay. Omar Isaías Hernández, ¿verdad? Sí. Excelente, un gusto. Póngase Un cómodo y gusto. con su bebida por ahí, estamos a la orden. Bienvenido. Bueno. Bueno, Marlon, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, yo bien. ¿Y ustedes cómo están?
Ah, con todos los power, estamos listos. ¿Ya? Ya me acordaba de la clase ya hasta que me sonó la alarma. Ah, bueno, hay que poner recordatorio. Sí. Ok. Yo estamos sé que... presentes ya. Excelente. Yo sé que es difícil para aquellos que están en ventas o... porque diciembre es bien saturado, es corto. Y pues sé que algunos quizás están en camino. Primero Dios se conecten. Vamos a estar ahí listos, ¿verdad? De tomar asistencia. Mucho gusto, Marlon. Bienvenido. Bueno, gracias. A la orden. No he mencionado a Esther y está por acá ya conectada. Esther Saraí, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya lista? Sí, ya lista. Todo bien, gracias a Dios. Va, me alegra y bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Ok. Bueno, fíjese que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está poca la asistencia. Ok, sí, tengo 3. Ok, hay alguien que me ha escapado. Vamos a ver. Mariana Guiada, ya está. Esther Saraí, ya está. Tengo a Omar Isaías, Marlon Rafael, Guía Villalta, José Luis Cuellar, José Adonai y Jacqueline Montaño. No sé por qué. Ok. Ah, José Adonai. Ya lo tenemos. Ok, por ahí veo que está, se está conectando Vladimir García. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ya listos, ya. Excelente. Me gusta que pues están siempre activados, ¿verdad? Bienvenido, Vladimir. Bueno, gracias. Vladimir Fabián es usted, ¿verdad? Sí. Okay. Excelente. Y también me aparece Mariela del Carmen. Buenas noches. Guevara. Buenas noches. Guevara, ¿qué tal? Bien, bendecimos. Excelente. Llegando a la casa después de un día pesadito. Ah, ya me imagino, sí, a veces ya se siente la batería que no da más, pero pidámosle a Dios, ¿verdad? Aguantemos hasta las 10 de la noche. Bienvenida. Bueno, como les repito, ahorita estamos bastante baja la asistencia, esperemos que se conecten en el transcurso de la noche, ya son las 20:09. El día de ayer, pues nosotros estábamos hablando de lo que es el inbound marketing. Prácticamente mi invitación es que cuando nos metemos al mundo del marketing es como la música. Usted tiene que definir alguna línea, ¿verdad? El marketing es bien amplio. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver cuál es lo que más se adapta a mi negocio. Este día vamos a hacer una práctica que todavía no les he mandado las explicativas porque yo ayer pues me había confundido en los listados, los tenía cruzados. Ya revisé la lista original, es inbound, ahí por error yo había accedido a la listada, por eso no me cuadraba, pero hoy sí estamos que son 24 participantes y vamos a estar al pendiente de que se vayan conectando. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a nosotros con un tema que está en boga, dicen por ahí, ¿verdad? Que es el tema del buyer persona. Y muchas veces, por las mismas actividades, nosotros le llamamos, en los grupos a veces, le llamamos el mucho activismo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un movimiento social, un movimiento religioso, o aún en las empresas, a veces el día a día, por estar apagando fuego, de repente no planificamos o no vemos a largo plazo y también a veces no hemos identificado nuestro buyer persona, es decir, vamos por el día a día, pues empíricamente asistiendo a la clientela y es muy bueno porque nadie nace aprendido. Sin embargo, los conceptos técnicos lo que hacen es muchas veces aclararnos un poco el panorama empresarial. Lo voy a poner bien fácil. Yo sé que alguno de ustedes ha de tocar algún instrumento, alguien toca guitarra,
Yo no sé, pero Vladi me pinta como que toca algún instrumento o le gusta algún deporte. Así más o menos le veo la pinta ahí. Solamente me gusta el fútbol, nada más. Ah, ok. Entonces le atinamos. Sí. Le atinamos a una. Para una. Ok, va. Se lo voy a poner bien sencillo y ojalá que exista alguien acá de la música. Resulta de que cuando nosotros aprendemos un instrumento, normalmente, ¿qué es lo que hace? Si la persona aprendió empírico, lo que hace es decir, pone el dedo aquí, mover la manita aquí. Estos son trastes como que lo más básico. Esta es la clavija, este es el cuerpo, el clavijero. Hasta ahí nos van enseñando así a la buena de Dios. Y resulta que de repente vamos viendo, hoy que tenemos internet, bastante información. Y de repente vemos solfa, vemos lo que es el sistema cifrado. Y pues vemos que hay bastantes conceptos que son bastante amplios. Y si nos empezamos a meter, a estudiar, nos damos cuenta de que es infinito, pero que lleva un orden. Y que si uno persevera, puede ir paso a paso experimentando que se va minimizando la curva de la ignorancia y nos vamos haciendo como que más expertos en temas que ya los vemos más claros. Por ejemplo, una escala, para qué existe una escala, okay, para qué existen acordes mayores, menores, sostenidos, bemoles, etc. Para que lo veamos más fácil, vayámonos a la infancia. ¿Con qué nos enseñaron a contar? Me enseñaron a contar con el ábaco, ¿se acuerdan, verdad? Si algunos tuvimos la oportunidad, algo otro quizás con corcholata, ¿verdad? Pedían que coleccionáramos corcholata y ahí uno, dos, o de repente sume uno más uno, aquí tiene dos más dos. Apenas hablábamos cuando estábamos en etapa de párvulo, ¿verdad? ¿Sí o no, Marlon? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Va, una pregunta, ¿O tiene problemas en activar el micrófono? No hay problema, si lo activa. No, ¿qué pasó? Va, fíjese bien. ¿Se acuerda que cuando estábamos de verdad chiquitos, que a duras penas estábamos, digamos, en 5 años, todavía no empezábamos a la lectura un poco más avanzada? ¿Se acuerda cuando usted veía el alfabeto? ¿Qué sentía en su corazón? Usted veía el alfabeto, veía un montón de cosas que ni idea, ¿verdad? ¿Cómo se usaban? La A, la X. ¿Se acuerda, verdad? ¿Ok? Sí. Ok, y cuando llegamos a enseñarnos un poquito de mate, un conjunto vacío, el conjunto A, conjunto B, unido a C, ¿se acuerda? Entonces, pero hay un temor, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje y como que no todo lo tenemos claro, ¿sí o no? Sí. Ok, una pregunta. Me imagino que a esta altura pues ya maneja pues manejamos bastantes materias sociales, ciencias, la mate. No sé si tiene usted alguna materia favorita, Malú. Pues favorita es sociales y lenguaje un poco. Ok, excelente. Me llega. Entonces, ¿por qué rompemos el hielo con esta temática? Porque en la medida que vamos creciendo, en ciertos temas, cosas que desconocemos, después las aprendemos, nos gustan, investigamos más. Entonces el marketing, no se me vayan a asustar porque yo igual, no crean. Imagínense que yo con mucho esfuerzo he obtenido una beca para estudiar la maestría en marketing y todavía veo mucho contenido y yo digo, tan lejos estamos de seguir aprendiendo en este mundo que es bastante infinito. Sin embargo, pues este proceso nos lleva a poder ir solidificando nuestros conocimientos. Yo trato de hacerlo un poco como entre juegos, así dinámica, y que se digiera, ¿verdad? Porque a veces hay conceptos un poco como confusos y pues de repente nos cuesta. Adelante. Marlon. Algo que es un ejemplo que yo tengo que me pasó es que, por ejemplo, a mí no me gustaba el ajedrez. No sabía cómo se jugaba. Pero cuando lo aprendí, ya me empezó a gustar más y de la escuela me llevaban a participar a los torneos regionales y al final un día gané de algo que no me gustaba. Excelente, excelente, muchas gracias por ese ejemplo de cosas que a veces
Incluso las vemos como difíciles, pero si practicamos podemos nosotros ir aprendiendo. Muchas gracias, Marlon. Les pediría que quienes se van incorporando, siempre no pierdan la pena, ¿verdad?, de interrumpirme. Veo que Fátima ya se conectó. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Quería interrumpir. No, ya saben que estamos en familia. Gracias. Hola. Y yo voy a decir, ¿quién habla ahí? Ok. Gracias, igual, Fátima. Me acabo de conectar, disculpe. Permítame, quiero ver quién. Carlos se acaba de conectar también. Sí, también. Acabo de entrar. Y alguien más, quiero ver. Tengo a Eduardo también. Eduardo y sí, Carlos Torres. Hace unos minutos. Sí, tranquilo. Eduardo Enrique y Carlos, vamos a dejarlo por acá. Carlos Ricardo, ¿verdad? Alguien más, por favor, que me interrumpa. No tengan pena, tranquilo. Acuérdense que este es un grupo pues bastante ameno, bastante familiar. Con algunos ya estamos por ahí. Evelyn Janet, creo que no la había mencionado, ¿verdad? Evelyn Janet Cáceres. Hola. ¿Me escucha, Evelyn? Bueno, por ahí sí vi que estaba Evelyn. ¿Y quién más? Bueno, creo que esos serían los participantes que se incorporaron. Muy bien, voy a proyectar y vamos a hacer un ejercicio que quiero nada más, vamos a utilizar 4 voluntarios. Más o menos les voy a ir adelantando para que no tengan pena. Sé que pues somos emprendedores, ¿verdad? Y de repente vamos a participar. Solo me confirman que ya aparece por ahí una presentación. Se tarda un poquito porque está de repente cargando. Conectando. Vamos a esperar unos 2-3 segundos. Okay. Sí, se ve. Va, ok. Esto está en blanco por una sola razón, porque estamos hablando de lo que es el recorrido del funnel y espero que las palabras de ayer no se nos hayan olvidado, ¿verdad? El tofu, el mofu, gofu, que son etapas del proceso de inbound que no nace de la noche a la mañana. Y por acá tenemos 2 palabras que vamos ahora a hacer el ejercicio del buyer persona. Quienes ya lo han hecho, pues pueden reforzarlo, o si alguien no lo ha hecho, el ejercicio de buyer persona, me gustaría pues que si alguien ya lo hizo, pues que lo refuerce, el ejercicio del buyer persona, y el que lo hizo pues se refuerza, y el que no, es una buena oportunidad de platicar acerca del buyer persona, cómo podemos definirlo para mi marca, para mi producto y para mi servicio. Sí les voy a pedir que antes de que definamos el contenido y el contexto para mi marca, porque resulta de que a veces nos lanzamos y una vez al contenido y a veces creemos que tenemos el contexto de nuestro mercado, y pues con este ejercicio nos va a ayudar a poder un poco antes de lanzar nuestras estrategias de marketing digital, podamos nosotros hacer este ejercicio para validar el buyer persona. Quisiera 4 voluntarios y les voy a dar las indicaciones. El primer punto es que si lo hacemos de la empresa de ustedes, mucho que mejor. Es decir, que nos va a ayudar para definir el buyer persona de lo que es mi empresa. Entonces, mucho que mejor, porque ustedes lo van a tener ya para aplicarlo práctico ya en su negocio. Entonces, piénsenlo bien. Primero, los 4 voluntarios. Segundo, definan su empresa. O si alguien de repente me dice, hey, Lick, yo quiero emprender, pero no sé qué. O tengo la idea, incluso ya tengo la mira de que del aguinaldo algunos van a sacar un billuyo para poder invertir en un emprendimiento que sea pequeño. No hay que tener miedo, que sea pequeño, mediano, grande. Podemos entrarle pues a lo que es un emprendimiento
O si alguien considera, me llamó la atención el compañero de ayer, José Donay, que dice que estaba en un tema y luego se tocó reinventarse, ¿verdad? Porque estaba en un rubro y él le ha tocado. No sé si José se apunta para que trabajemos al Bayer Persona para el tema de un comedor. Usted le llamaba, pues, en un restaurante, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se apunta? Sí, 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 me apunto. Necesitaría dos chicas y dos chicos para que sea equitativo y pues participemos. Entonces, ¿quién se apunta? Otro caballero y dos señoritas o señoras, ¿verdad? Tengo a Eduardo, ya tengo los dos chicos. Levante si quieren, hágame un favor, José. Ponga la manita, ya tengo a Fátima. ¿Alguien más? Ya tengo dos chicos. Excelente. Dejen la manita. Y si gusta a alguien, porque el objetivo acá es que aprendamos. Si después de este ejercicio a alguien le llama la atención y pues se quedó ahí que quisiera hacerlo, pues con mucho gusto. ¿Ok? Ya tengo a José, a Fátima, a Eduardo. Una chica necesito. O no sé si acá no me aparece. Me amplié. No se les olvide interrumpirme cuando se vayan conectando. Con mucho gusto yo les voy a tomar asistencia. Veo que está Melisa. Se va conectando. Melisa Rivera, ¿me confirma? Igual Janet de Bonilla. Ok, excelente. Gracias. No se preocupen. Siempre repórtense. Vamos a anotar a nuestra participante que se conecta. Me dijo Janet de Bonilla. Sí, Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Ah, ok. Ok, sí, sí, Evelyn Janet, sí. Es que en ese momento como que se, no sé si se levantó, pero sí, él le tomó la asistencia. Evelyn Janet Cáceres. Gracias. Ok, y Melissa, ¿me confirma? Ok. Vamos entonces con los compañeros. Ya tengo a Esther, Eduardo, José y Fátima. Vamos en orden. Primero definamos en qué rubro vamos a estar. Voy a ir anotando yo también acá, Fátima, en qué rubro vamos a definir el buyer persona. Para su negocio, emprendimiento. Fátima. Hola, hola. ¿Me escucha Fátima? Hola. Sí, aún. Tenemos problemas con la conexión. Perdón, fíjese que se cortó. Por cada uno. Y cada quien va a pensar en su emprendimiento o su empresa. Me va a decir. Hola, se les corta, fíjense. ¿Ya? Se le escucha cortado. Hola. Algo está pasando, Fátima. Hola. Hola, hola. Sí. Hola. Ya. Ok, Fátima tiene problemas con la conexión. Ok, quizás algo pasa por ahí. Muy bien, vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, me dice, vamos uno y uno y uno. Chica, chico, chica, chico. José Donay sería alimento, ¿verdad? Sería comida. Sí. Ok, excelente. Tenemos a Esther Saraí. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Qué negocio? Yo hago jabones artísticos enfocados en los recuerdos sociales y corporativos. Ok. Jabones artísticos. Ok. Ok, vamos entonces. Vamos entonces con el buyer persona. En primer lugar, vamos a definir en tres escenarios vamos a ubicar nosotros el buyer persona. Tenemos tres escenarios. Si gusta, vayan apuntando para que vayamos nosotros viendo el buyer en tres escenarios. El primero, nuestros clientes actuales.
En el caso de Esther, entiendo yo que ese emprendimiento lo tiene desde hace cuánto. Vamos a escuchar. Perdón, no escuché el final. Esther, ¿desde cuándo se dedica usted a fabricar los jabones? Empecé en marzo de este año. Marzo 2022, ok. Estamos hablando del tercer mes, estamos en el 12, estamos a menos unos nueve meses, más o menos. ¿Sí? Promedio, ok. Más o menos. Adonai me dijo que tenía 2 años, si no mal recuerdo, que estaba con los alimentos. Hoy vamos con Eduardo. ¿En qué vamos a trabajar? Profe, hace un año comenzamos un emprendimiento de postres. ¿Postres? Ajá. ¿Postres variados? ¿Cheesecake? ¿Flan de queso? Esos dos. Flan de queso, cheesecake. Y últimamente que estamos metiendo este mes, unos postres en vasitos. Ah, ok. Flanes. O algo otro. El mousse creo que con fruta, crema. Ah, ok. Base de galletas. Ok, excelente. Entonces tenemos postre, jabones, tenemos comida. En este caso es comida a la vista, ¿verdad, dónde? Ok. Y Fátima, lastimosamente, ya se conectó. ¿Hola? Ya, creo que ya funciona, sí. Sí, claro. Hoy sí, es que se quedó paralizada. Okay, sí, es que me desconecté. Bueno, yo en sí no tengo emprendimiento ni nada, pero no sé si podríamos poner uno. No, que quisiera usted. Usted quisiera. O si no, si quiere participar alguien que sí tenga para hacerlo mejor. No, tranquila. Incluso puede ser algún emprendimiento que usted ya pueda hacer alguna amiga, algún amigo, compañero de trabajo, y pues le pueda ayudar el ejemplo. ¿Cuál tenía en mente, Fátima? Tienda en línea de ropa. Tienda en línea, un e-commerce. Uh-huh. Okay, hay que ver dos cosas. Puede ser e-commerce cuando tengo la capacidad de tener un stock bastante grande. Tengo que invertir en e-commerce, pero si tengo pues un emprendimiento pequeño, lo más recomendable es el marketplace, o hacer mi propio montaje de que a través de mi fanpage y mis estrategias de WhatsApp, de inbox o alguna otra forma pueda yo pues atender a esa clientela. Entonces sería tienda de ropa. Ok, vamos en orden. En primer lugar, pensemos nosotros en el caso de la tienda, en el caso de cada negocio, empecemos a ver primero, a filtrar con clientes actuales, ¿ok? Con clientes actuales, empezamos a filtrar el buyer persona, quiénes son mis clientes actuales. Es decir, hay de varias edades, pero empiezo yo a fijarme en aquellos clientes que son los más recurrentes y que es un perfil bastante como repetitivo. En ese sentido, yo puedo definir incluso pensar en alguien en especial, que es de aquellos clientes que han conectado, que hablan bien de mi marca, que se vuelven recurrentes. Entonces pensemos ustedes ahorita, pueden salir varios prototipos de buyer persona, pero pensemos en aquel que ya es mi cliente actual y pensemos, incluso se les puede evocar el nombre de Pedro Páramo, de Niña Margarita. Pensemos ahorita, puede ser por un nombre propio o en el caso cuando son emprendedores que no tienen ni siquiera pues clientes, piensen en aquella persona, si es una amiga o si es una profesional, ok, si es ropa para dama, ¿cómo puedo yo evocar en mi mente esa persona que yo veo que está comprando mi ropa, que se la talla, que se está midiendo, que me está preguntando? O sea, yo tengo que más que idealizar, empezar a trabajar en mi mente cómo es ese cliente. Si es emprendimiento nuevo, ¿quién quiero yo que me compre? ¿Cómo es esa persona? ¿De qué edad yo me la imagino? Y obviamente la ropa que yo estoy pensando en poner, ¿a qué público va dirigido? En este caso, el amigo Adonai piensa, ok, ¿cuál es mi perfil
de ese cliente, cómo es mi cliente actual, ¿ok? Cómo piensa, qué tipo de trabajo tiene, ¿ok? Incluso hasta él ya se le habrá ocurrido algún amigo que ya es un cliente actual bien recurrente. De igual manera, Eduardo, ¿quiénes son los que le están comprando más? Si son amas de casa, si son profesionales, si son jóvenes, universitarios. O sea, cada quien piense ahorita con quiénes nosotros, si ya tenemos clientela, quiénes son con los que conectamos más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos los productos o empezamos el negocio, nosotros queremos que todos nos compren, ¿verdad? Uno dice, yo quiero que me compre la abuelita, que me compre el tío, que me compre el primo. Pero resulta de que conforme vamos avanzando, se va formando realmente un tipo de cliente que muchas veces nosotros a veces no lo hemos como analizado. ¿Cómo puede ser? Es decir, su rasgo. Y ahí donde vamos a colocar dos palabras, por favor, que les van a ayudar a definir ese buyer personal. Piense usted, ¿cuáles son los objetivos que tiene de vida? ¿Y cuáles son las necesidades que tiene? No solo para comprarme a mí, sino que en la vida cotidiana. Les voy a ir dando pistas para que se vayan orientando. Por ejemplo, los postres. A mí se me ocurre, porque no he hablado mucho con Eduardo, pero vamos haciendo el ejercicio, se me ocurre que a veces yo tengo amistades que venden postres. Por ejemplo, hay unas amistades que su target son, por ejemplo, gente de hospital. ¿Por qué? Porque su casa está cerca del hospital y alrededor hay muchas clínicas, muchos laboratorios clínicos, muchas farmacias. Entonces, obviamente, se tuvo que armar un perfil en base a la plaza. ¿Se acuerdan las 4P? Producto, precio, plaza, promoción. Entonces, mi plaza, muchas veces, yo lo que tengo es la idea de vender. Pero de repente, obviamente, por mi entorno, pues ya se me va perfilando el doctor Suárez, la doctora Carrillo, se me va fijando cierto perfil de cliente, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus necesidades. Me explico, en el caso de Eduardo, no sé si él vive cerca de algún centro de estudio, ya sea de nivel superior, o qué es lo que hay a su alrededor. Entonces vayan pensando que el buyer persona muchas veces se convierte en aquella persona que está a mi alrededor, está en mi entorno, ¿ok? En el caso de José, ya me dijo ayer, ¿verdad?, que él estaba cerca del parque, creo que está cerca de la alcaldía, no sé. Entonces, ¿cómo es ese perfil de cliente? Mi buyer persona, ¿cuáles objetivos tiene personales? ¿Cuáles necesidades tiene? ¿Ok? Vayamos pensando. En el caso de las velas, ¿cuáles son los objetivos que tiene esas personas y cómo es? Cuénteme, Esther, un poquito. ¿Cómo son esas personas que están atendiendo ahorita, sus clientes actuales? ¿Son los que me definen al principio mi buyer persona? Por el momento yo tengo una clienta que es organizadora de eventos. Entonces ella seguido me pide recuerdos para los eventos que ella tiene. También tengo una, no sé cómo ponerle, bueno, él es el dueño de un restaurante. Okay. Entonces él me pide jabones así personalizados con el nombre de su negocio y para dárselos a los clientes. Okay. Últimamente también me buscó una de un negocio que ellos venden instrumentos musicales, entonces para, por ejemplo, en esa época de Navidad, darles de recuerdo. Ok. ¿Y personas particulares, su vecina, su amigo bachillerato, o quiénes? En este caso estoy viendo que son más, su target es más comerciantes. Estoy perfilando ahorita. ¿Sí? Porque te ya me digo. ¿Sí, Esther? No, también tengo clientes así. Bueno, como yo la tienda la tengo en línea, en Facebook, ¿verdad? Y okay, en Instagram. Entonces, también para recuerdos de boda, para baby shower, para bautizos, todos esos eventos sociales. Ok, vaya. Entonces vamos a tener que hacer el currículum de buyer persona de algunos públicos. Por ejemplo, el sector restaurantero. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es el objetivo que él tiene? Obviamente es que me imagino que como un souvenir, ¿verdad? Como un recuerdito, como un incentivo
es el objetivo, la necesidad que tiene de esos jabones. No es que los use él para uso personal. Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero en este caso, o pregunto, disculpe mi ignorancia, no sé si cuando me dice jabón artístico, pueda ser que sea como aquellas velas aromáticas. No sé si el jabón artístico lleva pues figuras estilizadas. Sí, sí, por ejemplo, no, tenemos este diseños, por ejemplo, sirenas, patitos, estrellas. Okay. En el caso de los baby shower tenemos piecitos, así, o sea, todos son figuras. Ok, excelente, excelente. Pero en este caso, disculpe la ignorancia, pero en este caso, obviamente, no sé si por ser artístico se ocupa, digamos, como un recuerdito, o obviamente la gente puede, pues, aplicárselo. ¿Y cuál es, como las fragancias que usted tiene? Sí, es, la gente lo da de recuerdo, pero sí también se pueden utilizar en la piel. De hecho, como son de glicerina, entonces son suaves con la piel, cualquier tipo de piel, y son bastante hidratantes. Ok, excelente. Vaya, entonces vamos a definir en el caso de Esther. Primero veamos el cliente, digamos que se llama Don Luis, digamos, Don Luis, el del restaurante. Entonces usted va a poner cuáles son sus objetivos y sus necesidades. En este caso, ¿cuáles son los objetivos que por lo menos él ya demuestra a nivel personal? Obviamente, un empresario exitoso, una persona que de repente pues, busca día a día mejorar su negocio. Ahí podemos tener cuáles son sus objetivos y son sus necesidades. En este caso, él quiere premiar a su clientela. ¿Sí? En el caso del hotel, igual. Tenemos otro perfil y ella va a decir doña Estela, por ejemplo, cuáles son sus objetivos, sus necesidades. Luego, pues teniendo eso, vamos a ir anotando más. Ya dijimos objetivos, necesidades. Piense Eduardo Santiago, ¿cuál sería su target por el momento, el que más le busca? Las personas que más buscan las cosas. Sí, correcto. ¿En qué mercado está usted? ¿Estudiantil? ¿Más residencial? ¿Laboral? Fíjese, profe, yo también en línea no tengo un negocio físico aún. Ok. Pero la mayoría de personas, ¿qué le digo? Son mis amistades. Y mis amistades son como personas dueñas de negocio, algunos que otros empleados. Entonces son como personas que tienen a... que si tiene una fuente de ingresos fija, por decirlo de esa manera. Ok, excelente. Ajá, entonces eso es más que todo este tipo de personas que me han comprado y que son mis clientes. ¿No ha visto dentro de sus clientes, por ejemplo, un perfil universitario, un perfil estudiantil? ¿Sería más amistades, comerciantes? Ah, fíjense que son más pocos los estudiantes. Okay. Dentro de lo que cabe de mis amistades, ahí están ellos, o sea, estudiantes, pero más que todo dueños de negocios. Ok. Bueno, entonces vamos a definir en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Primero, como ya los tenemos los clientes actuales, el cliente. Segundo, objetivos y necesidades. Tercero, vamos a medir sus miedos y sus frustraciones. Eso se los decía ayer. Muchas veces uno va a decir, ¿qué miedo puede tener un comerciante? ¿Qué miedo puede tener un amigo mío? ¿Okay? ¿Qué frustración? ¿Sí? Pensemos, qué miedo, qué frustración. Cada uno va a decir, vaya, por ejemplo, una persona que compra jabones artísticos, compra jabón, ¿cuál es el miedo que puede tener en esa línea? O sea, el día a día dice, ¿cuáles son sus miedos y frustraciones? A veces resulta de que, por ejemplo, el día a día de un restaurantero puede tener, ¿cuál es su miedo? Su miedo puede ser de que no le llegue el cliente, ¿verdad? Su miedo puede ser que no logre las metas, ¿verdad? En el caso de Eduardo, igual, él tiene amigos comerciantes. Por ejemplo, Adonai, él tiene perfiles variados. Él me decía que tiene personas que son empleados, algunas personas de ahí, de los alrededores, ¿verdad? Del mercado. Entonces, ¿cuáles son los miedos
de un cliente en específico. Es decir, veamos primero por cada perfil. Si yo digo un comerciante, ¿cuáles son sus miedos, sus frustraciones? Es lo que anda pensando en vender, en poder sostener a su familia. ¿Cuáles son sus frustraciones? De repente, ¿qué? No posicionar su negocio, o de repente que los clientes se le vayan a quejar en redes sociales, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto ahorita para construir el buyer persona? Porque yo, en el inbound, cuando yo conozco eso, yo voy a agregar, en cierta manera, en mi estrategia de contenido, algo que conecte con ellos a través de sus objetivos y necesidades, cuáles son sus miedos y sus frustraciones, cuáles son el cuarto punto, los intereses, ¿verdad? Intereses deportivos, intereses musicales, intereses, ¿qué? Políticos, religiosos, etc. Entonces vamos construyendo el buyer persona en base a esas características. Y usted va a decir, Lick, ¿para qué me va a servir? Ahorita les voy a contar. Por ejemplo, en ropa, Fátima, ¿cuál es un miedo de una mujer cuando compra, o por lo menos en el día a día, si nos referimos a la ropa? Digamos, hablando en cuestiones, si es en línea, por ejemplo. Sí. Que no me quede. Ok. O cómo voy a recibir mi pedido, porque ya, si me toca irlo a traer, o si me lo van a enviar, si me va a llegar. ¿Cuánto no va sé, a costar si el envío? Tenés... Uh-huh. Ajá, correcto. ¿Y qué le puede frustrar? ¿Qué le puede frustrar? Pueden ser los precios también. De, sí, y si lo encuentro más barato en otro lado. Ok. Uh-huh. ¿Qué intereses puede tener esa persona? O sea, si perfilamos según usted se imagina su cliente ideal. Usted quisiera, ¿cuál fuera su cliente ideal? Serían, no sé si usted se alinearía, obviamente se alinearía por su edad, en su personalidad, uh-huh. ¿Verdad? Fátima, yo la veo una mujer jovial. La veo una mujer que acá cada clase pues uno puede tener una percepción más cada quien se conoce, pero por lo menos a mí me encanta en el caso cuando veo que usted está ahí en su lugar, se siente un ambiente de paz, le gusta el color blanco, ¿verdad? Es decir, en un ambiente bastante incluso ordenadito, tiene sus estantes por ahí, tiene bien, se nota pues con una persona ordenada. Entonces puede hacer de que usted va a conectar o su cliente ideal, usted va a decir, hey, yo le quiero vender ¿a qué? A profesionales que tengan objetivos claros, que quieran superar. Entonces, si nosotros vemos ese perfil de cliente, se va a adaptar mi ropa. Es decir, una chica que es, por ejemplo, abogada, que es ejecutiva, obviamente independiente. Entonces, normalmente cuando lo perfilamos así, hasta los estilos de ropa se van a adaptar a esa personalidad. Por eso hacemos este ejercicio. Ajá, pero si usted me dice, no, mire, fíjate que yo le he puesto a la ropa rockera, negro, o sea, incluso guitarras, calaveras, entonces, y es válido. Aquí no voy a decir que no es válido, sí es válido, pero obviamente usted se va a conectar con lo que hay en su interior, a donde usted perfilaría. Entonces, así establecemos objetivos y necesidades. ¿Qué miedo? ¿Qué frustraciones? ¿Ok? ¿Qué intereses? ¿Sí? Me imagino que casi todo se alinea. Cuando yo digo, una chica ejecutiva, ¿qué intereses tiene? Por ejemplo, en belleza, tener sus uñas bien chicas, tener su cabello bien chévere, etc. Entonces, ahí vamos casi como siendo el perfil, como cuando hacemos el CV. Ok, un ingeniero en sistema, pues una empresa va a decir, yo quiero este ingeniero, lo quiero full stack, developer, lo quiero acostumbrado a trabajar bajo presión, que le guste la analítica web, que le guste pa, está la hoja. Entonces automáticamente, si usted se fija, los candidatos al ver los requisitos, como que en automático se autoeliminan, ¿verdad? Porque dice, yo no soy full stacker, yo solo diseño páginas web, ok. O alguien es solo front developer y alguien es back, ¿ok? Etcétera. Entonces, en el caso de la moda, por ahí vamos, ¿verdad? Fátima define un ideal de clienta. Incluso me atrevería a decirle de que a veces hay marcas que casi solo se van por la señorita, ¿verdad?
como salas de belleza, que solo es damas, ¿verdad? Y de un perfil de edad, que es su target. Entonces, así, con este listado, nosotros podemos ir perfilando ese cliente, que lo hago mi buyer persona, y con ellos voy a trabajar, ¿ok? Luego tenemos el comportamiento. ¿Qué tanto, digamos, esta persona compraría ropa? En el caso de Adonai, ¿cada cuánto visita el negocio? En el caso de Eduardo Santiago, ¿cada cuánto le piden postre y cómo se los piden? Si se los piden en cantidades mayores, si le piden solo una unidad, o incluso hay quienes que le van a decir, hey, mire, Eduardo, por ejemplo, si le compran un tres leches, ¿verdad? Es capaz que va a haber algún cliente que le va a decir, mire, Eduardo, no me puede vender uno un poco menos dulce, hacérmelo a la medida. Obviamente él va a decidir si se lo hace, pues, incluso un poco más light o etcétera, ¿verdad? En el caso de Esther, los jabones, ¿verdad? Si es a qué perfil ella le apuesta, ¿verdad? Si es el perfil comercial o si se va más por el perfil al detalle, ¿verdad? El perfil es más, más de clientes, se puede decir, normal, ¿verdad? No tiene comercio y que le compra en cantidades menores. Entonces acá tenemos el primer ejercicio. Cuando yo ya empiezo a atender a la clientela, yo ya, si es por profesión, yo digo, ah, ok, Fátima, tiene a Lisette, que es abogada, tiene a María, que es, que, por ejemplo, mujer de la política, tenemos a Luisa, que de repente es doctora, etc. Entonces, por ahí vamos perfilando y voy haciendo una bitácora y mientras yo más voy conociendo a mi clientela en esa línea, ya voy a definir el buyer persona y cuando yo haga las campañas que vimos en el módulo pasado, ya voy a decir, ok, ¿cuál es mi target? Y si voy a lanzar una campaña estilo un poco más ejecutivo, obviamente tengo que hacer este ejercicio para que en la publicidad se demuestre, ¿verdad? Cómo conecto con la clientela y también algunas palabritas, que es la letra menor o la letra minúscula, que pueda minimizar esos miedos y esas frustraciones. Por ejemplo, si usted pone en una publicidad, consulta tallas, o tenemos disponible solo talla de la tal a la tal, ahí minimizamos miedo, ¿ok? Y minimizamos frustración. Métodos de pago, solo acepto transferencia al 100%. Entonces, ¿cuál es el miedo en cada ejercicio? Ya sea por me queda o no me queda. En el caso de la comida, es muy cara, es muy barata. ¿Cómo pinta la comida? Si se ve rica. ¿Okay? En el caso de los postres, ¿cómo serán? ¿Serán pequeños? ¿Serán grandes? Porque resulta que a veces me pasó una vez con una marca, no menciono nombre, pero yo fui a buscar una promoción de postres que venían con cafecito y se miraba grande en la foto, ¿verdad? Y cuando me lo van sirviendo y como desde la pandemia casi la mayoría de empresas utilizan toppers, ¿verdad? Desechables. Y me voy llevando la sorpresa que para el precio que decía la publicidad, pues sí, yo dije, ¿vale la pena o no? Usted dice, un cheesecake no lo va a llevar pues menos de $2, ¿ok? A menos que sea un postre un poco más económico, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Bueno, mi miedo era que no fuera como la foto. Ese era mi miedo. Y resulta que me llevé la frustración que tal cual era mi miedo, me lo van dando en una cosita así chiquitita, que yo creía que era la mitad de lo que me imaginaba en la foto, porque por eso es que se pone en las publicidades siempre imagen ilustrativa. El tamaño varía en vivo, ¿verdad? O en el recipiente, ¿ok? Entonces, si nosotros definimos todo eso, incluso su comportamiento, ¿verdad? Pueden ser a veces clientes que son bastante delicados, ¿verdad? Por ejemplo, Adonai, no me vas a dejar mentir, a mí me pasa mucho. Yo llego a comedores y de repente me dan, a pesar de que como en el lugar, me ponen plato desechable. Y me ponen cubierto de desechable. Entonces, siento yo de que, ojo con eso, ¿eh? También en la publicidad, pues si yo le pongo, imagínese, comedor a Adonai, con los platillos, lasaña, no sé qué, y usted le pone una foto que se vea que el plato de,
de China gruesa, ¿verdad? Un cubierto bien bonito, y a la hora que llego, de repente me van sirviendo un plato desechable, y aparte, que ni siquiera plato redondo, sino que bandejita, y que todo apuñado, toda la comida. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que primero veo el buyer persona desde el punto de vista de cómo yo lo vería consumiendo mi producto o recibiendo mi servicio. O pues el caso de los postres, ¿verdad? Que de repente, por ejemplo, nadie toma las cosas personales. Imagínense que alguien dice un tres leches, pero de repente era duro, no lo dejaron remojar bien, o incluso alguien que sepa de postre, ¿verdad? Va a decir, no le echaron las tres leches, solo una leche le pusieron, ¿verdad? Y, o incluso iba una, la foto, por ejemplo, del Facebook, iba una cereza bien suculenta, ¿verdad? Y de repente cuando ya me lo sirven, de repente es así toda turrada, toda turradita, que parece una pasa roja, ¿verdad? Entonces, ese tema del buyer persona, definimos nosotros qué miedo, qué frustración. El miedo de cualquiera es que, pues, primero, si yo compro postres, uno, que el tamaño sea aceptable al precio, dos, que la calidad de los ingredientes sea buena, o incluso que coincida la imagen que me muestran en redes sociales con lo que yo voy a recibir, o incluso que también yo aclare si se lo llevo en recipiente, porque a veces la gente, si usted lo publica en un topper de alta calidad, pero de repente se lo llevan en uno de este, se me olvida el nombre de este material, ayúdame Eduardo, de los platitos, de los, ajá, ¿cómo le dice? De los que son los platitos, ¿no? De los blanquitos, tradicional, la gente dice Durapac, pero ajá, no, un plato desechable. Plato desechable. En bolsa mini. Ajá, o incluso hay quienes que son tan, pero créame, ese miedo uno lo tiene, esa frustración. De repente usted lo ve en un topper bien bonito en la publicidad y se lo llevan en una paila con papel aluminio y le llega todo mojado, ¿verdad? Entonces, detallitos, que por eso definimos el buyer persona. ¿Qué miedo puede tener con respecto a mi producto y qué frustraciones? ¿Qué intereses? ¿Y cuál sería su comportamiento? No sé si en ese punto definiríamos esta parte de lo que es el punto de reconocer el contenido y el contexto. Por eso lo dejé en blanco, porque a veces nosotros el contenido nos lucimos, ¿verdad? Una super publicidad, ya sea, por ejemplo, una imagen, una foto bien hecha, suculenta, que a veces no obedece a mi producto como tal, y luego el contexto tampoco, el contexto que yo estoy hablando es esto que estoy mencionando ahorita. ¿Cuáles son los objetivos y necesidades? En los miedos y frustraciones. Entonces, eso, en la medida que yo ya lo puedo meditar y minimizar ese impacto y que se muestre, o sea, lo que se va a dar es lo que se muestra en la publicidad. Entonces, mezclo inbound contenido más contexto. ¿Okay? Por ejemplo, en el tema de marketing en línea, de repente aclarar, ¿verdad? No se aceptan devoluciones, o qué condiciones hay por devolución de prendas, o si hay que pagar anticipos, o cuánto vale el envío. O sea, cada uno de ustedes, los que se han ofrecido voluntarios, piensen en cuáles son los miedos y frustraciones que pueden presentar los clientes en el tema de jabones. Haga ese ejercicio y va perfilando. Don Juan, ¿cuál es el miedo que tiene? O por ejemplo, me decía la compañera de un baby shower. ¿Cuál sería el miedo de digamos, un equipo que está organizando un baby shower? ¿Cuál pudiera ser el miedo con respecto a esos jabones? Puede ser la presentación del producto. Bueno, a mí me pasó una vez y desde esa vez ya no me volvió a pasar, porque ella me mandó como los quería, me mandó una imagen. Entonces, aunque el jaboncito era igual el diseño, pero la presentación no era la misma, porque el listón que yo le puse era muy delgado y el de la foto era muy grueso. Entonces, ahí tuve ese problema, porque me dijo ella que no era lo mismo. Entonces, bueno, en lo personal, yo solamente pongo fotografías mías de los productos, no busco imágenes. Okay.
Okay. Y va dejando una galería de los que va creando. Sí, sí, lo voy publicando y también lo voy agrupando por evento. Por temática. Exacto. Ok, excelente. Entonces, un miedo es que no quede tal cual el deseo que tiene la persona. Y eso suele pasar. De hecho, hubo un caso, no me acuerdo si fue en Colombia, Ecuador, por una persona que se dedica a la producción de pasteles. Y era, no sé si era Minnie Mouse o Mickey Mouse, pero se armó un gran escándalo, porque según lo que cuentan, de que estaba bastante ocupada la mamá, la titular de la pastelería, y resulta que colaboró la hija y fue un gran problema. Así como usted lo dice, ¿verdad? Que de repente se sale de las manos alguna cuestión, pero cómo podemos nosotros también, a través de la publicidad, nosotros minimizar ese impacto de alguna posible frustración que pueda haber, y cómo reacciono yo para poder, pues, digamos, solventar ese impasse, pues, y se generó viral. De hecho, pues, le afectó comercialmente a esta señora, ¿verdad? El tema de los pasteles. Entonces, hay que tener bastante énfasis en ir perfilando los clientes. Les voy a contar un ejemplo breve, rapidito. Yo me recuerdo que en el área de restaurante, como hay clientes variados, así como hay comerciantes, hay docentes, hay ingenieros, una de las ventajas y desventajas que tiene el rubro de comida es de que es bien amplio la gama. Es decir, tendríamos que nosotros perfilar, ¿verdad?, a la mayoría de clientes para conocer sus miedos, sus frustraciones. Pues resulta de que había un empresario, ¿verdad?, que me llamaba la atención de que él de rigor solo se consumía un cóctel y se tomaba dos cervezas, ¿ok? Dos cervezas nacionales. Y cuando comía plato fuerte, un churrasquito y sus dos cervezas. Pero él justamente, él siempre decía, hoy vengo por cóctel. Hoy vengo por churrasco. De vez en cuando se tomaba alguna sopita, una mariscada. Entonces nos llamaba la atención porque yo que estoy metido en este rollo, de repente como que uno ya va a los clientes como que más frecuentes, uno les va descubriendo ya sus miedos, sus frustraciones. Yo dije, ¿por qué será el miedo a gastar, verdad? Porque la marca en la cual ya les he contado que trabajé son precios bastante altos. Pero resulta de que me di cuenta que era una persona súper ahorradora, súper ordenada, y él tenía ya establecido para cada semana su presupuesto para combustible, su presupuesto para comida, su presupuesto para pa, pa, pa. Entonces, qué bien. Y así habían muchos clientes como esta persona, que yo los definí como que quizás su miedo era salirse del presupuesto, y tal vez las frustraciones eran de que a veces no, cuando estaba muy lleno era de que no se le cumpliera tal cual la calidad que le esperaba, ¿verdad? De su producto. Entonces, uno en el camino, yo creo que el mejor lugar para aprender a crear buyer personas es un restaurante, porque usted aprende incluso a veces de repente ve ciertos perfiles de clientes que tienen como una tendencia, ¿verdad? A casi parecido, ¿verdad? Es decir, hay por ejemplo, un ingeniero agrónomo. ¿Cuál es el estilo del ingeniero agrónomo? Es una persona de campo, una persona que anda pues con animales que le toca cuidar, y muchas veces, a veces uno puede cometer el error, dice que ahora vemos profesiones no sabemos. Yo me recuerdo que había un grupo de agrónomos que como ellos de repente, fíjense bien, ellos decían, me aparto de una mesa que estaba fuera del lugar donde era como más privado, casi se quedaban en las afueras. Yo al principio, como no sabía quiénes eran, yo pensé que eran solo quizás ganaderos. Dije, quizás van a ver el ganado y andaban con sus botas, etcétera, ¿verdad? De repente me di cuenta que no, eran dueños de empresas, de productoras de lácteos, y no aparentaban, ¿verdad? Entonces uno dice, incluso a veces llegaban con clientes que le habían visto sus animales, y me llamó la atención porque de repente ellos me empezaron a traer
cuando nosotros les perfilamos, digamos, su estilo, ¿verdad? ¿Cuál era el miedo de ellos? Quizás no era el miedo de que no, digamos, no tuvieran dinero para pagar, sino que el miedo de ellos era estar un poco más cerca de la gente y tal vez por el olor, porque no teníamos restricciones, y estaban bastante alejados, y como recién acababan de ir a revisar ganado, etcétera, entonces el miedo de ellos era, en primer lugar, pues, afectar, ¿verdad?, la demás clientela, y obviamente a veces tenían quizás la frustración de que realmente también lo pudieran ver mal, a veces algunos meseros, ¿verdad?, que desconocía quiénes eran, y hasta como un poco así de no sé, seamos honestos, ¿verdad?, a veces un poco así como de, no sé qué palabra utilizar, ¿verdad?, de algo quisquilloso. Entonces hay que tener cuidado también nosotros en el momento de perfilar la clientela, ¿verdad? Podemos hacer esto y conocer sus objetivos, sus necesidades, miedos, frustraciones, para que a través de nuestro sistema de publicidad, pero también a través de mi servicio de atención al cliente, yo pueda atender en especial las frustraciones y también ver los comportamientos que ellos tienen. No sé, Fátima, Eduardo, Esther y José Donay, este ejercicio es un poco larguito, ¿verdad?, pero tiene mucho que ver para ir haciendo como cajita, ¿verdad?, de mis perfiles de clientes, y ya después yo les pongo nombres. Yo digo Luisa Pérez, a Margarita Cibrián, etcétera. Ya voy como perfilando y ya digo, casi la mayoría de clientes coinciden con el perfil de alguien que yo ya lo he etiquetado por sus gustos, preferencias y todo lo que les acabo de mencionar. Apenas les he dicho el cliente actual, o si es un negocio que lo va a emprender, un cliente ideal, que yo lo puedo mapear con esto que les acabo de mencionar. Y dos puntos más para cerrar en esta línea del perfil del buyer persona. Eso es los clientes, pero también veamos la competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Cuáles son los buyer personas de mi competencia? Si se ajustan a mi línea, entonces yo sí compito, ¿verdad? Si se ajustan a mis perfiles, pero si no, yo digo, los dejo tranquilos. No me voy a meter con mi competencia más cercana, ¿ok? Y luego vemos el mercado. Es decir, en el día a día, en el tráfico de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, tengo que andar olfateando. ¡Ey! Aquí veo que están preguntando. Ahí sí, mire, si de repente están preguntando en una página qué es la competencia y veo que es mi perfil, yo digo, este es para mí. ¿Cómo voy a hacer yo para poder captar esos clientes que a veces son desatendidos porque en el mercado la gente anda buscando quién le ayude con sus miedos y quién le ayude con sus frustraciones? ¿Sí o no? No me vas a dejar mentir, por ejemplo, Esther, que dijera, no, que mire, que ahí hay una página X, ¿verdad?, que también dice que produce jabones, pero fíjense que me quedaron mal, con el calor se me deshicieron. Un ejemplo, este es un hipotético. No sé si le ha pasado a Esther que también ha visto que hay personas que están frustradas, ¿verdad? O personas que ni siquiera saben que existe Esther, por lo menos yo, le soy bien honesto, si yo sabía por lo menos de jabones artesanales, pero no así artístico. Entonces, para mí es algo, es novedoso, ¿verdad? Y pues, qué bueno. Entonces, ¿cómo tiene presencia usted en las redes sociales? Habría que hacerse la pregunta de ver si gente que anda buscando y dónde la encuentra, ¿ok? ¿Cómo usted, a esos perfiles de clientes, que como usted dice, va Baby Shower, yo créame, que ahí está mi contacto de WhatsApp. Le aconsejo ahí de que podemos conectarle, ¿verdad?, con muchos personas de eventos, personas de restaurantes, incluso gente, a mí me ha pasado que a veces yo tengo esa característica, cuando yo tengo tiempo me dicen, Dani, ¿vos sabés quién hace, o sabés quién vende esto, o sabés quién alquila esto, o sabés? Yo a veces le digo, ah, fulano, tengo una base de datos casi de, yo creo que ya me llevo como 6,000 contactos, ¿verdad?, y están calificados, no son contactos de relleno. Yo tengo empresarios, políticos, religiosos, etcétera. Entonces, con mucho gusto, ¿verdad?, yo le puedo decir, no, ahí tenemos, por lo menos en la zona de San Salvador, ¿verdad?, que alguien me diga, hey, ¿sabes vos alguien que haga jabones? Deme el nombre de la página, por favor, Esther. ¿Cómo se llama?
Sí, ahorita se la voy a escribir ahí en el chat. Solamente, bueno, la página de Facebook sí la abrí hace poco, hace menos de un mes, porque la que tenía anteriormente me habían bloqueado el usuario, entonces no podía pagar publicidad. Okay. Entonces mejor decidí hacer otra página. Ok. ¿Cómo se llama la página? Me van a escribir ahí. Es un poco, quizás a veces como puede ser nombre extranjero o alguna palabra un poco complicada, me lo escribe. Disculpen, voy a atender el chat acá. Eric Cetino levantando la mano. Gracias por reportarse. Le vamos a tomar la asistencia. Está bien interesante el buyer persona. ¿Por qué? Porque así por segmentos de clientes yo puedo ir viendo. O sea, si yo conozco esto, yo me evito problemas. Si yo sé cuál es su miedo y cuál es su frustración, me puedo incluso hacer amigo de mis clientes, ¿verdad? Cuando yo realmente conozco sus miedos y conozco sus frustraciones. Por ejemplo, alguien en un baby shower, imagínense una persona que tiene un perfil, por ejemplo, que tiene presupuesto ajustado, su mayor miedo es que no le alcance para todas las cosas del baby shower. Por ejemplo, centros de mesa, si le alcanza para mantelería, o si va a ser muy caro el local, etcétera, ¿verdad? Por ahí vamos. Entonces, comida, ¿cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las frustraciones en postres? No sé si les ha servido mucho o poco ahorita la información para hacer un sondeo yo del contenido. Porque tiene que ver justamente el inbound, el buyer persona. ¿Qué les ha parecido? Hola. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Será que ya es algo pues que ya lo conocíamos? Voluntario, vamos a empezar con Fátima. ¿Qué le parece esa línea del inbound marketing a través de perfilar mi cliente buyer persona? Pues en mi caso, a mí me parece súper interesante. Yo eso lo aprendí un poco, lo comprendí, mejor dicho, un poco, cuando trabajé en una tienda de ropa. ¿Sí? De cómo analizaban sus tipos de clientes, los precios, de las formas de venta, a qué se querían orientar o más o menos qué estilos querían tener. Entonces, es bien interesante porque son cosas que uno desde, digamos, como cliente no lo pensaría, ¿va? Uh-huh. No pensaría que detrás de todo, en realidad sí hay que pensar en un todo para poder saber dónde queremos estar o a quién queremos llegar. Exacto. Entonces me parece bastante interesante el tema, por esa misma razón. Ok, muchas gracias. Entonces, por ahí ya podemos anticiparnos, ¿verdad? Si usted pues piensa en esa tienda en línea, ¿verdad? ¿Cómo puedo alinearme específicamente a mi cliente ideal? Entonces, no se les escape que son tres áreas. Si yo no lo he abierto en negocio, primero perfilo y ya puedo incluso definir mi oferta, mi stock, ¿verdad? Si es un perfil ejecutivo, con cierto poder adquisitivo, no digamos que fuera un poco más top. Ahí cada quien, los que estuvieron conmigo en el curso pasado, saben que definíamos como la carne asada, ¿verdad? ¿Para cuánto me alcanza? ¿Para una libra, dos libras? ¿Salud? Salud. Gracias. A la orden. Entonces, definíamos, ¿se acuerdan? La carnita asada, si me alcanza para lomo rojizo, si me alcanza para lomo de aguja, luego cuántas libras, así es el negocio. Mi presupuesto, ¿para cuánto me alcanza? ¿Para cuánto producto? ¿En qué lugar lo voy a vender? ¿Qué necesito complementar para mi producto, verdad? La publicidad que puedo hacer, ¿para cuánto me alcanza? Si hago solo, decíamos, el SEO, que es un contenido orgánico, o el SEM, un contenido un poco más paga, etcétera. Eso lo veíamos la vez pasada. Voy a mostrarles ahora, ya dicho todo esto, tres cosas: con mis clientes actuales, con mis futuros clientes, ¿ok? Luego tengo que ver mi competencia, si realmente mis competidores directos que andan en el mismo precio que yo tengo, se parece bastante mi producto al de ellos, incluso mi lugar de venta, ya sea presencial u online, qué dan ellos, qué no doy yo, etcétera. Vamos a analizar la competencia y también ver el mercado que anda buscando, o sea, qué miedos tiene, qué objetivos,
¿Qué necesidades? ¿Qué miedos? ¿Qué frustraciones? ¿Cuáles son sus intereses y su comportamiento? Y algo muy importante también, los rangos de edad que tienen. ¿Ok? Entonces, ahora pasaríamos a mostrar que ese contenido y contexto no solo va a ser como una emoción que, a mí se me ocurre poner esta foto, se me ocurre poner este colochito por aquí, estos colores, etc. Entonces, yo voy a tener un contenido, fíjense bien, primero, blog, herramientas interactivas, fotos, infografías, videos, ebook, lo que ya decíamos ayer, para atraer, interactuar y deleitar, pero mucho cuidado. ¿Qué tal si atraigo con un post, ya sea un blog, por ejemplo, que es algo que lo copié, por ejemplo, de otras páginas y yo quise copiar la idea? No, eso también lo vimos en el módulo pasado. Hay que crear contenido muy original, muy creativo, pero teniendo cuidado de no engañar. ¿Cómo vamos a interactuar? Es decir, ¿por qué plataforma, verdad? Si es por WhatsApp, si es por un inbox, ¿ok? O Telegram, hay quienes tienen Telegram, o telefónico, ¿ok? Entonces, ahí tengo que definir cómo voy a interactuar, por qué, o en qué forma voy a interactuar. Entonces, mucho cuidado, porque también a veces sí es el contenido real, sí son mis productos, pero a la hora de interactuar, un error típico es que no tiene una respuesta inmediata. Es decir, a veces hay negocios que hicieron el post, a los 10 minutos empezó la gente a preguntar y resulta que hasta el siguiente día en la mañana le están contestando. A todas esas alturas ya le hicieron un post quejándose, ¿verdad?, en alguna de las páginas de noticias de su lugar, de su municipio. ¿Cierto o no? O hacen entre amigos, ¿verdad? Empiezan a postear y dicen, no, fíjate que esta página no tiene, que no sé qué. Entonces, mucho cuidado también que la interacción tiene que ser efectiva, tiene que ser oportuna. Y yo también definir honestamente, hoy existe la ventaja que usted le puede poner ahí, ¿verdad? Por lo menos decirle, mucho gusto, buenos días. Nos regala 5 minutos para atenderle. Ah, ok, entonces yo ya tengo un parámetro. O en este momento su mensaje va a ser, pues, atendido, tenga paciencia, etc. Y pues ahí vamos a llegar al deleite de nuestros clientes a través de todas las herramientas que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el contexto? No se trata de cualquier artículo, sino que el contenido correcto adaptado a la audiencia ideal. A mí no me gusta a veces, quizás, primero veo las ideas, y ya después vemos, aterrizamos con el texto. Chivo, creo que ahí estamos claros cómo vamos a hacer el inbound de una manera correcta entre el contenido y el contexto. ¿Preguntas ahorita? Vamos a pasar a cómo pensar a largo plazo en nuestros negocios. ¿Por qué? Porque a veces solo vamos como apagafuegos. Eso ya lo habíamos dicho también en el módulo anterior. Es decir, no he planificado para la semana, que sería lo ideal, los contenidos, incluso decir el mes, ¿verdad? Lo decíamos la vez pasada, cada temática que tenemos, tener ya planificado para no estar improvisando el contenido que vamos a nosotros a estar publicando. En el aspecto del inbound, antes de ver la estructura a largo plazo, tenemos pues contactos, nuestras bases de datos, buyer persona, lo acabamos de definir, el recorrido del comprador, prácticamente es atracción, ¿verdad? Interacción y conversión. O la atracción me toma en cuenta, es decir, me considera como una opción y terminamos cerrando un trato. ¿Cuáles objetivos podemos definir? Saber qué quiero lograr. Para aquellos que se preguntan cómo llevo el ritmo yo de mi negocio, hay que saber cuándo necesito posicionamiento, ¿ok? También necesito cuándo fidelizar, también cuándo necesito yo hacer un seguimiento, ¿verdad? De quejas y reclamos. Hay diferentes etapas en los negocios, es decir, no solo se trata de cerrar una venta, como pasa muchas veces, que de repente cerramos y esas bases de datos las dejo como olvidadas, es decir, enterradas, ¿verdad?
tengo que tener cuidado yo de que mis bases de datos estarlas actualizando y dándole una atención correcta. Vamos a mostrar acá. Si no sabes dónde quieres ir, ¿cómo sabrás cómo llegar? Aquí tenemos, nosotros tenemos que centrar la atención, los esfuerzos de marketing, pero garantizando las etapas de atracción y conversión. Lleven al éxito al equipo de B. Acá tenemos pues una flecha, ¿verdad? Pueden ser como una calle, ¿verdad? Que nos conducen a diferentes lugares, pero nosotros tenemos que tener medición. La vez pasada nosotros hablábamos de los tipos de medición que podemos tener. Por ejemplo, si era el CPM, decíamos, cuando nosotros vamos a hacer una campaña que es solo de conocimiento, nosotros utilizamos lo que es el CPM, es decir, el costo por mil, porque yo tengo que llegar a muchas personas cuando es un contenido que quiero posicionar. ¿Sí? Ahora, cuando yo ya tengo ventas definidas, yo tengo que hacer un costo pues ya más específico, sería un costo de adquisición. ¿Okay? Luego decimos, establecemos objetivos que demuestren cómo el marketing ayuda a tu empresa a crecer. Nosotros la pasada teníamos objetivos diversos. Por ejemplo, en el caso de los compañeros que colaboraron con la presentación, Fátima, Esther, Adonai y Eduardo, veamos, cuando es un menú que ya existe, ¿cuál sería mi estrategia? ¿Sería de posicionamiento? ¿Sería de mantenimiento? ¿O sería de fidelización? ¿Qué contenido pudiera aplicar ahí? Vamos a ver, Adonai. Estamos aprendiendo. Hola, yo ¿Hola? Diría que fidelidad, fidelización del cliente a estar todos los días, ¿verdad? ¿No? Ok. Vaya, en este caso, regálenme un segundo. Ok, estamos tomando agua. Vaya, en este caso, el posicionamiento lo ocupamos cuando es un producto nuevo que la gente no lo conoce. Es decir, tengo que posicionarlo en el top of mind, es decir, la mente del cliente para que considere probar ese platillo. Pero, por ejemplo, el menú del día, en ese sentido, yo tengo que prácticamente tener unas publicaciones que serían de, fíjense bien, de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar refrescando mi contenido. En el caso de la comida a la vista, es de mantenimiento. Cuando es de fidelización, ¿cuál sería? Ok. Son de sugerencias. Ok. No sé si ustedes se han fijado que algunos camiones dice reporte cómo manejo. Y ahí ponen el número de teléfono. Ahí lo que están haciendo, atando a la persona que maneja ese transporte de X empresa, a que si usted lo ve que va como loco, hoy que está de moda lastimosamente y muy peligroso, ¿verdad? Que están conductores temerarios, usted ve que ponen ese número algunas empresas, ese siempre ha estado, pero ahora ¿qué hace la gente? Le graban video, le graban a la placa, inmediatamente ya está los cuerpos de seguridad actuando bastante efectivo, ¿verdad? En algunos casos súper efectivo, pero ¿qué pasa con los negocios? Esos son los tres tipos de contenido que son de rigor. Posicionamiento, cuando tengo una promoción, ok, yo digo, hey, miércoles de ensalada, por ejemplo, o tengo los jueves de pastas, viernes de sopa, o sea, cuando la gente no conoce, ojo con eso, aunque sea un negocio que ya existe, pero realmente de repente se le ocurre, tiene que estar en el plan. Que a eso es lo que vamos a ir ahorita, cómo establezco un plan a largo plazo, ¿ok? Depende de la temporada, yo voy a definir algunas campañas que sean por alguna promoción especial, tengo que posicionarla, no va a ser que con un post
ya la gente por arte de magia va a saber que existe esa promoción, ¿ok? Ahora, el mantenimiento es el menú tradicional que usted tiene, comida a la vista, las bebidas, los acompañamientos, incluso también la ubicación. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo yo hago eso, ¿ok? Luego voy a tener, decíamos, para estar atrayendo clientes, ojo con eso, clientes que son nuevos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Hacer contenido, si es de entretenimiento, un contenido informativo, un contenido inspirador, ¿ok? Que son los cuatro que vimos, ¿verdad? El contenido educacional, el inspirador, el de informar, ¿ok? Nosotros vamos a definir con cuál nos vamos a ir, pero tiene que planificarse, ¿ok? Entonces dijimos posicionamiento, mantenimiento y fidelización. Ojo con eso, a veces en el tema de fidelización hay dos opciones. Una, buzón de sugerencias o quejas y reclamos. Y la otra es lanzar algún tipo de gancho, por ejemplo, una trivia, que usted diga, contesta la trivia de esta semana. Y en la próxima visita te vas a ganar, ¿qué? Una bebida, o vas a tener un tanto por ciento de descuento. Entonces ahí el tema de fidelización es para las personas que ya están recurrentes. Y el tema de posicionamiento también pueden ser dos opciones. O voy a posicionar una promoción nueva, o la gente que no me conoce, cómo yo la hago que llegue a Comedor Adonai. En el caso de la compañera Fátima, si ya tuviera su tienda en línea, ¿cómo? ¿Qué contenido de posicionamiento? ¿Qué contenido de mantenimiento? Etcétera. Igual Esther, con sus jabones. Y de igual manera Eduardo, que ya bajó la manita, pero estamos hablando de los postres. Entonces, ahí va a ser como nuestro contenido ya más básico. Les voy a mostrar ahorita una lámina para que veamos cómo vamos a estructurar nosotros a largo plazo. Y eso nos va a servir porque va a ser como un paisaje de una estrategia a largo plazo. Solo me confirman en este momento. Voy a abrir por acá el menú de imágenes. Vamos a abrir la sesión número 2. Ok, en este momento tengo dos imágenes. Ahí, amigo, para acá. Ahí ya. Esperamos un momentito que se cargue la imagen porque un poco lento está el visor. Que puse María, no es de él. Okay, vamos a minimizar. María, ponete. Ya, María. Va, en este momento voy a proyectar, solo me confirma que está visible. A la 1, a las 2 y a las 3. No sé si se logra ver. Sí, se ve. Listo, va. Voy a bajar, voy a poner esto en medio. Estrategia de contenido. Acá tenemos prácticamente una imagen que es bastante bonita, colorida. Entonces nosotros vamos a ir para que planeemos a largo plazo. Fíjense bien. Nosotros tenemos en el corazón, ¿verdad? La estrategia. Es decir, va a ser mi plan de ataque. Yo digo, ¿cuál va a ser mi estrategia de contenido? En primer lugar, tengo que partir de, fíjense bien, de mi situación actual. ¿Qué quiere decir mi situación actual? Es decir, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo tengo de existir en el mercado? Tengo que hacer pues un análisis FODA, si es posible, ¿verdad? De cómo estoy haciendo las cosas, si estoy improvisando.
si estoy yo creando el contenido, le estoy pagando a alguien, o lo estoy haciendo en X, con X herramientas, si utilizo Canva, si utilizo videos, los hago con el teléfono, etc. Vemos las oportunidades, vemos el círculo, mi situación actual, tenemos dos colores parecidos, que serían casi como un tono entre amarillo y un tono, no quizás beige, pero un tono melón, o alguien me ayuda ahí, que a veces se muestra un poco el color diferente, pero tenemos como un amarillo acá. Entonces, tipo melón, dice, ¿qué está pasando? ¿En qué punto estoy? ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero estar? En primer lugar, hay que ser realista, pero yo puedo decir, aquí siempre les sugiero que un error tradicional es que uno a veces dice, no, yo quiero tener 5,000 seguidores, ¿ok? Ojo con eso, yo recomiendo lo siguiente, para quienes conocen bastante del mercadeo, esto lo vemos en tema de canales de distribución. Cuando nosotros decimos, ¿en qué rubro estoy? Si yo soy consumo masivo, obviamente en consumo masivo es porque una empresa con alta presencia local, regional, nacional, entonces ellos tienen que estar prácticamente en todos los medios, no, si es posible, ¿verdad? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Pero si soy un emprendedor, yo digo, ¿cuál es mi situación actual? Ser bien honesto, ¿cuántos seguidores tengo? Y ojo, que siempre les pido que partamos de una situación real, es decir, no busquemos miles o cientos de followers porque no los voy a poder atender. O no tengo presupuesto para poder tener una plataforma automatizada. Entonces, vamos a partir de lo que ya tengo. Y analizar si con esos likes que tengo, si son en realidad clientes que me están comprando, porque a veces una situación es, ojo, creamos perfiles, entonces cuando creamos perfil, el Facebook me toma como una persona, entonces va a interactuar el perfil como una persona, gustos y preferencias como persona, pero si yo creo una fanpage, yo tengo que saber que esa fanpage tiene aspectos que son relevantes para el algoritmo de Facebook, que hoy dicen pues que ya no está tomando mucho impacto el contenido genérico por el hecho de que Meta ya está cambiando de política y fue una estrategia un poco que tarde o temprano iba a pasar, todavía va un poco suavetón, ¿verdad? En el sentido de que poco a poco vamos a ir viendo el tema de la monetización, pero ahorita todavía falta un poco. Lo que sí es cierto es que si ahorita queremos aprovechar la ola de redes sociales, en especial de Facebook, incluso Instagram, nosotros que ver la situación actual y reconocer de que por el momento tenemos que utilizar una fanpage para que sea optimizada y que el algoritmo, aún así, pues que todavía hay contenido orgánico, me pueda ubicar con los objetivos que yo quiero. Es decir, ¿dónde quiero estar realmente? O sea, veamos así. Si yo empecé mi negocio y tengo un crecimiento bastante pausado, ¿a razón de qué? ¿Cuántos clientes semanales? No sé si nos quisiera ayudar. Esther, por ejemplo, ella cuenta con nueve meses y podemos ver un panorama, cómo podemos montar una estrategia para ella y para los cuatro participantes a largo plazo. Esther, ¿me está escuchando? Sí, la escucho. Ok, dentro de los 9 meses que usted existe, ¿también tiene 9 meses su fanpage o tiene menos tiempo la fanpage? No, como le comentaba que me habían bloqueado la página, bueno, el usuario, entonces tiene menos de un mes la de Facebook. ¿Tiene perfil o tiene fanpage? Es página. Sí, es página, ok. Pregunto. En la categoría, ¿cómo se puso usted? Productos y servicios. Ok. ¿Y en la descripción qué le puso? Jabones artísticos, hechos a mano. Ok. Ok. Excelente. ¿Y la dirección
está tal cual. En este caso me dijo que es online, ¿verdad? Sí, es en línea. Ok. Entonces ahí en la descripción, pues en este caso, productos y servicios, habría que ver si hay alguna subcategoría para el tema de lo que es online, ¿verdad? Ok. Veamos ahorita cuántos seguidores tiene la página. En Facebook es 95. Ok, excelente. Ok. Pregunta, dentro de los seguidores, ¿están personas que sí le han comprado por el momento, de las personas que usted me decía que son allegados o personas que no necesariamente son comercio? Sí, bueno, yo cuando hago algún recuerdo de alguna persona, yo les comparto la publicación para que puedan darle like o algún comentario y ellos son los que le han dado like a la página. Ok, una pregunta. ¿Y usted es capaz ahorita de dar mantenimiento, digamos, respuesta inmediata a través del inbox o el número WhatsApp que pone ahí? Sí, yo trato de hacerlo lo más rápido posible porque a veces cuando no contestamos rápido y entonces el cliente se va, entonces ya ni nos contesta ya cuando nosotros le respondemos. Ok, excelente. Y pudiéramos tener, porque aquí vamos a esto, mire, situación actual, objetivo, tenemos luego el ya llegando un poco más a la audiencia y las estrategias, ¿verdad? Establecer un plan, luego las tácticas, contenidos, que es la ejecución, y luego promoción y análisis. Este círculo va a ser el círculo mágico de la estrategia de redes sociales, en especial haciendo la técnica de inbound marketing. Entonces, veamos rápido. Entonces, ella, su situación actual, 95 seguidores, de los cuales ha podido medir usted cuánto es el por lo menos el de esa audiencia, cuántos están un poco interactuando o por lo menos de aquí, digamos, a un mes, en la primera semana usted puede tener más o menos un estimado de cuántas personas se fueron sumando cada semana. ¿Esa interacción sería solamente con likes o también solamente con comentarios? Vaya, ahí vamos a eso. Repito, tenemos la oportunidad, voy a ir al círculo más grande, oportunidad, el plan, la ejecución y conversión. Es decir, muchas veces esto no se planifica, es decir, yo no sé a cuántas personas puedo atender actualmente, ¿verdad? Porque por eso repito que cuando yo no tengo un equipo de marketing digital, es decir, un CM, un community manager, solo para eso, porque ojo con eso, es por el momento tiene que estar atendiendo, imagínense, la gente de WhatsApp, que de repente es por boca a boca que la contacta usted, ¿ok? Entonces todos empezamos desde la oportunidad, es decir, ¿dónde está el negocio? Tengo que establecer un plan, luego cómo lo voy a ejecutar, y esa conversión se va a estar dando repetitivo. Entonces es bien importante que nosotros ahorita hagamos el por ejemplo, hola, hola, si gusta alguien tiene abierto el micrófono. Me ayuda, por favor. Tengo encendido un micrófono, no puedo detectar ahorita. Ok, si me ayudan, por favor. Permítame. Tengo un micrófono abierto, si me ayudan por favor, porque no es, pensé que era Esther. Ok. Vaya, en este caso, ¿me escuchan? Vaya, en este caso estamos viendo
Permítanme que abierta. Okay, voy a mostrar la imagen que teníamos. Permítanme que se me... Vaya, cuando hablamos de estrategia, es que eso es lo que sucede, que es como un negocio, es bien sencillo, es que lo digital es como lo presencial, es decir, yo abro mi negocio para cuánta capacidad tengo, cuántas mesas, es decir, yo digo en mi situación actual, qué objetivos, en cuánto tiempo yo puedo escalar de 5 meses a 10 meses para atender mi audiencia. ¿Cuál va a ser mi plan? ¿Qué estrategia voy a utilizar? Entonces yo digo, ok, por lo menos me voy a mantener un año atendiendo con 4 mesas, mi persona atendiendo y tal vez un ayudante más, y somos el equipo de ventas, somos el equipo de atención al cliente. Entonces en las redes sociales pasa lo mismo, a veces se puede cometer el error de apuntarle mucho, veamos esto, de ir, por ejemplo, a la parte de crear mucho contenido que me va a generar mucha interacción y realmente no voy a tener para dar respuesta, es decir, como atención al cliente, ¿verdad? ¿Cómo le voy a dar respuesta a tantos inbox? Si pongo el WhatsApp, ¿a cuántos WhatsApp? Entonces yo tengo que ver, hacer un análisis de mi situación actual. Eso es pensar a largo plazo, también en las redes sociales. Ok, ¿cuántos puedo atender, verdad? ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué estrategia puedo utilizar para mi audiencia? ¿Por qué? Porque resulta que a veces estamos creando contenido para una audiencia que sí me interactúa. Por eso estábamos con Esther, me decía cuántos likes, cuántos comentarios, ok, o incluso cuántos inbox, pero ¿de qué me va a servir a mí que esa interacción realmente no sea mi buyer persona? ¿Sí? O sea, yo puedo tener 92 y me toca atender a 70 o 50 personas y desgasto mi tiempo. No es que esté mal, porque puede salir un prospecto, pero si yo no he puesto el buyer persona, me doy cuenta que, en cierta manera, cómo yo voy a, no es que me lo voy a batear, ¿verdad?, a todas esas personas, sino que también mi contenido, como no ha sido planificado para mi cliente meta, entonces voy a tener una interacción, como veíamos ayer en el tema Kaizen, ¿verdad? Cómo yo puedo ir limpiando, es decir, de aquello que no me va a generar a mí realmente, pues, mi cliente meta o mi buyer persona. Entonces, tengo que tener cuidado que mis objetivos, les repito, sí es posicionamiento, pero con mi cliente objetivo, ¿sí? Si es mantenimiento, con mi audiencia, ¿sí? Si es, obviamente, el tema de fidelización, es con mi audiencia. Obviamente, no quiere decir que me voy a quedar estancado solo con un grupito de clientes. Quiero crecer, pero tengo que saber cómo va a ir creciendo esa audiencia. También así tiene que crecer mi plan, de cómo yo lo voy a atender, cómo voy a establecer horarios, cómo voy a, mientras no pueda pagar a otra persona, cómo yo voy a establecer mi horario para estar atendiendo, produciendo, vendiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer una estrategia para que un plan yo pueda atender a esa audiencia, obviamente con el presupuesto que tengo. Van a haber tácticas, ¿verdad?, de contenido que voy a ejecutar, pero ojo, con mi audiencia. Todo tiene que ir alineado a este círculo. A pesar de que son colores diferentes, pero todo tiene una relación. Y la promoción que yo realizo, es decir, dónde lo distribuyo, no es necesario que yo esté en todas las redes sociales. Si bien es cierto, puedo probar balancearme hasta 2 redes sociales cuando soy emprendedor, pero imagínense que yo me meto, ahí está en el color de la conversión, yo digo, ¿dónde lo distribuyo? Ajá, y quienes que solo hacen TikTok, hacen Instagram, entonces se empiezan a desordenar porque deja de atender a la audiencia, que es la que me está comprando o la que yo tengo que estarle generando contenido,
por solo estar, por ejemplo, gente que le gusta los memes, gente que le gusta historia, pero realmente están desalineadas de mi audiencia. No sé si por el momento me estoy dando a entender en este punto de la estrategia a largo plazo. No sé, ¿algún comentario? Es decir, si yo me desalineo, ese sentido, pues porque no sé a quién le estoy publicando, sino que porque ese es el error. A veces se me ocurrió porque me estaba emocionado y salió el tema de la pechada de una empresa, no voy a decir el nombre, de una empresa de sorbete. Ay, todos empezaron a crear una promoción, pero eso fue improvisado, ¿sí? Está bien que lo aprovechen, tal vez una marca que de repente tiene un equipo de 10, 20 community managers que van a estar atendiendo y riéndose y van a estar interactuando con el tema de la fechada, ¿ok? Y etcétera, un montón de casos que se han dado en redes sociales. Pero si yo soy emprendedor o todavía no tengo la capacidad de que me esté llegando una audiencia por el contenido que estoy generando, pero que está desalineado de mis principios o lo que decíamos con los compañeros que se ofrecieron a colaborar, que no está alineado con mi buyer persona, ¿sí? Es decir, como cuando estamos en, por ejemplo, en un centro de estudio, que nos alineamos con aquellos que les gusta el fútbol, ¿okay? Les gusta estudiar, les gusta la moda, les gusta la música, tal tipo de música, entonces como que nos alineamos con esos grupos y con esos grupos interactuamos. No sé, Eduardo, algún aporte con esta este círculo que es el que nos va a ayudar a nosotros a definir una estrategia a largo plazo, pero que va a ir paulatino, ¿sí? No voy a decir voy a llegar ya a los 1,000, ¿para qué me va a servir llegar a los 1,000? Y realmente ni los puedo atender ni realmente me van a comprar, sino que va a ser paulatinamente. Les aclaro pues de que cuando son empresas fuertes que tienen que llegar, pues porque son monstruos, ¿verdad? O son empresas por lo menos las grandes que tienen que estar generando contenido, pueden estar en todas las redes. En ese sentido, pues sí, ¿verdad? Hay equipos más sólidos de marketing digital. No sé, Eduardo, o alguno de los compañeros que estaban con la colaboración, ¿cómo lo ven ese círculo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Confundidos? ¿O algún otro voluntario? ¿O les ha alumbrado algo el foco ahí para el tema de cómo manejar el Facebook? Cualquier red social, o sea, todas van a ser el mismo principio. Hace que yo tenga TikTok, pero tiene que ir alineado a la audiencia, alineado a mi plan, alineado a mi promoción y luego tomar métricas, porque sí también tengo que sacar métricas de que si esa publicidad era por posicionamiento, a cuántos le llegué, cuántos clientes se enteraron, ¿verdad?, de una promoción. Si es de mantenimiento, obviamente la interacción tiene que ser, hey, sí la probé. Estaba bueno el platillo navideño, ¿verdad? Si llegué, están justamente donde ustedes dijeron que estaba. Y sí, la atención está muy buena. Y si es fidelización, esos tres puntos, ahí nos vamos a mover. Esa va a ser la cancha. Posicionamiento, mantenimiento y fidelización. Entonces el círculo, no sé si ha sido de claridad, ha sido de confusión. Ahí hay varias palabras, no las he mencionado porque me he centrado más en los colores. Ahí pues eso es como, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren? ¿Dónde quieres estar? ¿A quién quiero llegar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué tipo de contenido? ¿Dónde lo distribuyo? ¿Y qué métrica? Por ejemplo, en una métrica de posicionamiento sería que si yo publiqué y digamos lo hice orgánico, o si pagara, yo digo, pagué para llegarle a 2,000 personas y de esas 2,000, yo le apostaba por lo menos a 200 personas, yo decía, yo quiero el 10% de retorno, le apuesto por lo menos al 10% porque es, hay que ser honesto, no voy a llegar al 100 porque veíamos el embudo ayer de 87, 50 y 15, ¿verdad? Más o menos por ahí vamos a dar los porcentajes de los clientes que me van a llegar a la venta. No sé, ¿algún compañero que quisiera aportar al respecto de este círculo? ¿Confuso? ¿Claro? ¿Oscuro? ¿Verde, amarillo,
Yo tengo algo personal, profe, y es que, vaya, como yo antes de entrar a la clase, no solamente con los postres, sino que es algo nuevo y hasta cierto punto es de mi esposo. Pero en lo propio, en mi marca donde estoy, yo lo que hacía era copiarle a una página de Instagram de una marca de Los Ángeles. Solo que todo su contenido es en inglés, ¿va? Entonces, la música, los videos, o sea, lo que hacía era como tomar todas sus ideas y ya volverlas, mis imágenes, con fotos, mis videos. Entonces, pues nada, pero hoy que ya tengo esto y ya explicó acerca del círculo, de la estrategia de contenido, ya es así como que más específico en pensar qué es lo que yo necesito y qué es lo que me va a dar. Porque al final, los videos esos me ayudaban como contenido de entretenimiento, cuando la idea era buscar clientes, ¿va? Sí, correcto. Pero más que todo, se queda, la gente cuando comenta, sí, me gusta, o comenta que, wow, cómo quedó el resultado, pero no le estoy llegando directamente a esas personas potenciales que me gustaría que se quedaran como clientes. Exacto. Hagan el ejercicio, si gustan, esta semana que les quede de tarea para su propio negocio, y hagan el ejercicio. Imagínense que si cada uno viera cuántos tiene, yo sé que cuesta y toca hacer los piecitos, a menos que tengan el administrador de páginas o tengan una o el pixel, ¿verdad?, de Facebook que les pueda mapear para sacar rápido, es decir, 95 en el caso de Esther. Eduardo, no sé cuántos tienen en Facebook, pero haga el ejercicio, cuesta un poco, pero usted va a ver este círculo, se va a dar cuenta que la audiencia que usted quiere, o sea, por eso vemos buyer persona, a quien yo ya tengo mis clientes actuales, mi cliente ideal, y empieza a hacer el ejercicio de la cantidad de seguidores que tiene, va a ver que muchísimos, incluso en el funnel que yo les mostraba ayer, el embudo, normalmente dice que 87 llegan a curiosear, 57 puede hacer que interactúen, eso puede variar de acuerdo a la calidad del contenido, de acuerdo a la calidad de interacción y de cómo les atienden en la plataforma, y eso puede llegar a un 15%, que esos números pueden variar, puede llegar a un 15% de venta segura. Entonces, si usted me dijera cuántos tiene, por ejemplo, Eduardo, la página que ustedes manejan, y se puede saber cómo se llama, para hacer la analítica y ver el círculo que no estamos pensando cuando estamos ubicando en una estrategia de un círculo a largo plazo. Porque eso, cuando le digo a largo plazo, uno puede fijarse para un año, cómo voy a trabajar, situación actual, objetivos, audiencia, las estrategias y todo, y eso puede irse midiendo cada cierto tiempo y sacando la estadística. Si lo estoy haciendo bien, enfocado en mi audiencia, el contenido, las tácticas, dónde lo estoy publicando y hago el retorno, si veo que lo estoy haciendo bien, justo como tiene que ser, obviamente pues tiene que irse parando bonito, ¿verdad? La página, ¿verdad? Instagram, Facebook, y estoy alineando ese círculo tal cual yo se los estoy mencionando. Entonces haga la prueba. ¿Cuántos tienen ahorita? Okay. Yo tengo 93. 93. ¿Y tiene idea de los 93? ¿Cuántos son clientes actuales y que todavía interactúan por ahí? O por lo menos que en su momento por ahí los atrajo. Usted puede decir, en su momento que dejó la huella, los capturó. ¿Cuántos capturó de los clientes actuales? Se dice que no tengo idea, pero quizá un número de grosso modo, unos 5. En redes sociales. Ajá. Lo demás es boca a boca, ¿verdad? Sí, claro. Va, ojo. Entonces yo ya le di la clave. Si ya los clientes que tengo, ¿qué voy a hacer? Mantenimiento. O sea, ¿qué contenido yo tengo para que ellos por lo menos decidan estar diciendo, hey, ¿cómo se llama la marca de postres, Eduardo? Es de servicio de automotriz. Está como RCD.SB. Solo que consigue la semilla RCD. Pero es RCD.SB. Así aparece. Ajá, como RCD. La fanpage. Ah, sí, también en Instagram. Pero de los postres así aparece. Ah, no. Esa es la que yo le hablaba. No, de los postres todavía no hemos hecho. La que está posicionada ahorita es como mi negocio fuerte, que es eso. La que hablaba de los postres, esa está como creciendo.
Ah, ok, chévere. Bueno, pero por ahí vamos. Entonces, uno dice que tiene lo que es la página, pues lo tiene uno como decía yo ayer, ¿verdad? Que yo lo veo como el océano. Te puedo decir, en el océano hay peces pequeños, medianos, grandes. Entonces, este círculo es así, ¿verdad? Como yo voy a atacar ese mercado. Entonces, solo tengo que definir mi audiencia y estar haciendo posicionamiento, ¿verdad? En el caso que si tiran nuevos sabores, o si no, mantenimiento y obviamente fidelización. Y ahí, ojo, porque ahí creo que está el problema a veces de muchas redes sociales, que en la parte de fidelización, o sea, es decir, mire, uno no puede caer en los laureles, ¿verdad? Es decir, dormirse en los laureles, ah, no, porque ya me compra. Pero qué tal si ya la competencia ya la anda conquistando, porque, por ejemplo, ya le dijo, tómate una foto comiéndote nuestro postre y al ganador, no sé, ejemplo, estrategia de fidelización. ¿Por qué? Porque, me toman en cuenta que yo me tome una foto con el postre, entonces un contenido de fidelización, ¿sí? Estamos por ahí. O diga, hagamos la dinámica de una trivia, ¿verdad? Y quien adivine la trivia, pero a los clientes que están ahí, o sea, yo ojo con eso, claro, fidelización, pues clientes que ya están, yo tengo que mantenerlos también en ese círculo, la recurrencia. Es decir, creando promociones para que no se me vaya a dormir, porque va a llegar un momento, por ejemplo, en la curva de crecimiento, si ya está maduro un producto, está bien, pero en el tema de postres, será necesario de repente, pues con los clientes ya actuales, meter por lo menos una opción más, ¿ok? La vamos a introducir, ¿verdad? Para que estos clientes de repente ya llegue un momento que buscan opciones, pues, ¿verdad? O incluso a veces no es necesario inventar la rueda, puede ser que con las opciones que tenga, tal vez ofrezco un plus, ¿verdad? Eso en ventas, en técnicas de ventas se llama, tenemos una técnica que nosotros le llamamos el upsell, ¿verdad? Es decir, o agrando el tamaño, o por ejemplo, si usted tiene tres leches, ¿verdad? Usted dice, vamos a atacar el mercado familiar, quédate en casa el fin de semana, te tenemos el cheesecake entero, o te tenemos una promoción para tu cumpleaños, reserva tu, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos nosotros dando mantenimiento? ¿Cómo estamos fidelizando? Y también, ¿cómo nuestra cartera de productos se va dando más opciones a los clientes actuales? Porque a veces resulta que digo, no puedo meter otro sabor porque todavía no tengo segura la receta, pero cuando ya la tenga, voy a introducir otro sabor para que tengan otras opciones los clientes. Igual la comida, igual la ropa, igual el tema de los jabones. Va a llegar un momento, Esther, que ya le va a topar, es la curva que veíamos en el módulo pasado, que de repente empieza a ir en declive, ojo con eso. Busquemos otro mercado o busquemos una diferenciación o busquemos una diversificación de los productos. ¿Sí? Es bastante amplio, bastante complejo, pero es la forma en que nosotros a través del marketing podemos ir nosotros innovando y dejando una estrategia a largo plazo en la cual ese círculo no tiene que parar. Como que les dijera yo, no me pregunten cómo hizo Dios, pero el sol prácticamente por miles y miles de años siempre está haciendo su función y siempre está en el sistema, ¿verdad? Como tiene que desarrollarse, de igual manera la venta. Si usted se mete a la venta, tiene que planificar, o sea, ver las oportunidades. Incluso hay oportunidades que ni siquiera las hemos descubierto. Yo, por ejemplo, ahorita a Esther le estaba dando una idea, ¿verdad? También a Eduardo, o puede hacer que ya las tenga, está bien, adáptelas a otro de sus productos, ya sea familiar, ya sea diferentes opciones que ustedes pueden ir innovando con el tema de los negocios. Ahí cada quien ve por dónde le puede entrar, para cuánto le ajusta el presupuesto, y considero de que esto ya se lo voy a mandar a WhatsApp, y pues qué bueno que lo puedan aplicar, pero definir un plan para aprovechar esas oportunidades, ejecución también, cómo lo voy a echar a andar y ver la conversión. Si realmente está funcionando, pues seguirla poniendo en práctica mi estrategia de inbound marketing. No sé si tienen alguna pregunta,
alguna curiosidad, algún comentario, justo pues puedo ayudarles. Adelante. O no sé si alguien se conectó posterior. Vamos a ver el listado. Creo que nadie más se... Ok, Fátima, ¿cómo vio esta sesión? Pues la verdad, bastante interesante. Porque me siento que logramos conocer un poquito más de lo que podemos hacer con respecto a los negocios que, aunque ya hayan iniciado, ya están comenzando sociales y todo, para mantenerse, para poder crecer, para poder manejar al cliente, claro, y claro, nuestro producto, en todo caso. No sé, como que da el circulito, siento que abarca justamente todo lo que uno se puede llegar a preguntar en algún momento acerca del negocio. Sí, lo que pasa es que yo lo veo como el libro del Génesis en la Biblia, ¿verdad? De que dice que al principio todo era oscuridad y dice que todo estaba desordenado, no había un orden. Entonces, si usted se fija, así sin fines religiosos, ¿verdad? Solo me gusta porque empieza a poner un orden, cómo van apareciendo los elementos y tiene mucha lógica. Entonces, en los negocios, uno dice, a veces hay pistas, aún en la madre naturaleza. Nada menos hace poquito me llamó la atención pues ver las hormigas, los popos, que ellos este círculo siempre lo tienen, ¿verdad? Las estaciones del año, qué temporadas salen más rápido, qué temporadas salen más despacio, ¿sí o no? Me equivoco. Incluso hasta la misma Biblia dice, ¿verdad? El salmista dice admirar a las hormigas, que son trabajadoras, son perseverantes, incluso son bien fuertes, son bien chiquitas, pueden levantar hasta 20 veces su peso, pero si usted se fija, hay una característica: tienen buena comunicación, son solidarias, luchan hasta el final a muerte en todo el recorrido. Entonces, qué buena muestra la naturaleza para poder nosotros aplicarla a los negocios, que esos círculos de hecho se van como consolidando conforme vamos nosotros conociendo un poco más, investigando un poco más, pero también en el día a día que nosotros tenemos en la parte comercial, ¿verdad? Yo no crea, yo incluso fíjense que siempre anhelo, ¿verdad? Cada año ir conociendo de diferentes rubros para poder empaparme y ver cómo se hace un match de diferentes empresas, ¿verdad? Y cómo podemos sacar los aspectos más como relevantes y podemos aplicarlos a veces incluso de rubros diferentes. Podemos hacer un benchmarking de empresas que no tienen nada que ver con mi actividad comercial, pero que se pueden llevar soluciones a mi estructura, ¿verdad? De negocio. Por ejemplo, para ir cerrando, a quienes yo admiro en el tema de planificación, es el tema de entidades, son las instituciones educativas, en especial de nivel superior, conforme ellos van, por ejemplo, actualizando la currícula. De repente llega un momento que el pensum se va actualizando y es un plan de estudios bien metódico. A veces parece hasta tedioso, pero quizás si yo les pudiera decir de empresa, ejemplo, en el tema de planificación estratégica, son lo que es la empresa instituciones educativas. Si yo les pudiera hablar de un ejemplo de empresas que trabajan por producción y por ensamblaje, tuve la oportunidad de estar con una empresa de pasteles, pero que son industriales, ¿verdad? Y me llamó la atención cómo ellos están por bloques, bloques de producción. Luego pude estar en el tema de lácteos. ¿Qué aprendí en el tema de lácteos? Aprendí el tema de la organización de las rutas. Las rutas en diferentes departamentos y municipios. Aprendí la logística. Luego en el tema de restaurantes, ¿qué aprendí? Aprendí igual, inventario, fríos, hay fríos helados, frío congelado, seco, etcétera, ¿verdad? Inventarios, atención al cliente, problemas, resolución de problemas, y así cada, como que cada negocio tiene, o cada empresa tiene lo que podemos aprender,
y aplicarlos a nuestros negocios. Espero pues de que en esta noche sea provechoso y cada día pues echamos para que ustedes les, más que les guste, es que les funcione lo que aquí se dice y se aplique pues en la vida real. Eso ha sido pues la jornada del día 6. Les deseo pues un feliz descanso y pues gracias Fátima por el feedback. Yo siento que con su comentario pues me doy por satisfecho y conforme los participantes. No sé, Adonai, creo que ya se desconectó, creo. O Eduardo, ha sido positivo porque eso me lleva a un feedback para mí y mañana pues interactuamos con otros compañeros. ¿Les parece? Esther, con los jabones, ¿cómo quedamos? Perfecto. Eduardo. No, ya más claro y el camino. Todavía falta aclarar más, pero por lo menos ya llevamos un poquito más, ¿verdad? Sí, todo estuvo muy bien porque, bueno, nos ayudó a conocer un poco más de nuestros clientes. Excelente, y eso es lo que pretendemos, de la mano de Inglés Corporativo y el gran equipo que tienen, y por supuesto Insofor, que es el patrocinador oficial. Dani Bautista les saluda, que descansen. Buen provecho para los que van a comer noche y pues coman regular para que no les den pesadillas. Saludos. Una consulta. Gracias. Sí, ¿Quién hizo consulta? Adelante. Yo, dice que en la semana 2 vamos a terminar un jueves, pero verdad que su última clase va a ser el día miércoles. Miércoles es 14, si no me equivoco. Ah, sí, porque van a ser 5 días de esta semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. Bien. ¿Cómo? Lunes, martes y miércoles son 8 jornadas de 2 horas. Sí, como en el último dice, de martes a jueves, que el examen final, ¿verdad? Uh-huh. Por eso le consultaba, pero quería estar segura que usted iba a terminar las clases el día. Ah, no, miércoles. Yo voy a estar el día miércoles con ustedes si Dios me da vida y me da salud. ¿Les parece? Ah, ok. Gracias. Un gusto, cuídense, bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye, saludos. Buenas noches.